Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este video en el cual voy a explicarles que hay una fecha extra del Fantasy Challenge. Por alguna razón Valve quiso hacerlo así de la nada, pues no es así. La razón está que vamos a tener unas finales regionales debido a que se cortó, se canceló la Major. Finalmente ya se anunció que no va a haber Major, se cancela ese torneo presencial, el primero de la temporada. Esperemos que la segunda es Major y la tercera se cumplan, pero por el cobicho no se sabe, es impredecible. Y pues en este blog, rebajas en los clubes de seguidores del CPD, que es el circuito profesional de Dota, y actualización de la Liga Fantasía. Información que te importa, como la siguiente. Esto de acá es simplemente que los clubes de seguidores están con 50% de descuento, y esto te dura hasta el 20 de febrero. Si quieres apoyar a un equipo, porque ahora está a mitad de precio, dale tu cariño y métele plata y apóyalo. Si no, pues no lo hagas, porque dura solamente hasta el 20 de febrero, o sea, menos de un mes te va a durar ese audio, ese loading screen, los emoticones, los sprites, todas esas cositas hasta el 20 de febrero. Actualización de la Liga Fantasía del CPD. La Liga Fantasía del Dota, del Tour de Invierno, del CPD, incluye ahora 2 semanas adicionales para las finales regionales. En realidad va a ser una sola semana, te voy a mostrar dentro del juego. Echa un vistazo al nuevo menú rápido disponible en la pestaña Ver, en el que encontrarás diferentes opciones para interactuar con el CPD. Además, si ya has participado en la Liga Fantasía, estate atento a las recompensas de tesoros que llegarán antes de que comiencen las finales regionales. Ya, ¿escuchaste bien esto? Si ya has participado en la Liga Fantasía, que si has seguido el canal, has seguido cada semana el Winter Tour, pues he estado haciendo mis recomendaciones. Ya nos dicen por fin que las recompensas y tesoros van a llegar antes de que comiencen las finales regionales. ¿Cuándo va a ser esa fecha? Antes del 10 de febrero aproximadamente, así que falta poco, estamos 28 de enero de que estamos anunciando, bueno, que estoy haciendo este video. Entonces, en menos de 2 semanas tendríamos por fin el contenido de esos cofres, valdrán algo, no lo sé, vamos a ver pues cuántos niveles llegué y todo eso. Y también otras cosas más, que hay cambios en el emparejamiento de modo cooperativo con bots. Cosas chéveres que ahora cuando juegas ese modo no se aplica penalizaciones por abandono. Si un jugador se desconecta, un bot controlará a su héroe mientras esté ausente. Los jugadores que hagan cola para diferentes dificultades y scripts de voz compatibles de forma simultánea en lugar de selecciones individuales para cada uno. O sea, más rápido vas a encontrar aliados, o más bien dicho, jugadores humanos. Si un jugador lleva en la cola para cooperativo con bots más de 2 minutos, se creará inmediatamente una partida con todos los jugadores que estén en la cola. Las plazas de jugador vacías se llenarán con bots aliados. Así que ya sabes el modo, si quieres aprender a jugar Dota, yo te recomiendo el modo con bots. Y ahora que lo han mejorado para que sea más rápido la búsqueda, pues me parece genial. Entre otras cositas, actualización del laberinto de Ganning. No te preocupes tanto porque solamente son ajustes a héroes que eran fragmentos o habilidades que no funcionaban, no hacían daño o simplemente no se activaban los efectos que tú habías obtenido por los fragmentos menores, por los fragmentos legendarios, etcétera, etcétera. Simplemente no están funcionando y Valve ya los arregló. No han arreglado los errores del juego, creo, los bugs con el sumito de esos, que te voy a explicar mañana. Ya, mañana voy a hacer el video explicándote cómo aprovechar esos errores, cómo usarlos, cómo esa vez, ¿no? Ganar este evento si que no lo has hecho y conseguir los niveles que te dan en la dificultad 4 y 5, que son los más importantes. Y también, si no lo has hecho, para que consigas los emoticones que se van a quedar permanentemente en tu cuenta. Si es que no tienes Battle Pass, y bueno, y si tienes Battle Pass, igual puedes conseguir esos emoticones por vencer el laberinto de Ganning en todas las dificultades. Así que sigamos leyendo. Por último, actualización del tiempo de ejecución de Linux. Bueno, el motor de Linux, me han dicho, el sistema operativo de Linux ha sido mejorado para que Dotita funcione mejor allí en ese sistema. Y bueno gente, estamos dentro del juego y vamos a ir a la parte ver y nos van a salir 3 cosas. ¿Cuándo acaba el DPC? Pues el 21 de febrero ya se acaba el Winter Tour. El Fantasy, tu nivel que estás actual es nivel 13 en mi caso. El siguiente periodo, o sea la siguiente fecha que va a haber partidas, va a ser del 10 de febrero al 21 de febrero. Van a ser 2 semanas de torneos, pero ahora te voy a explicar. Y acá sale cuántas cartas tengo de sobres ahí del daily. Tengo 7 allí. Y acá también puedes entrar directamente a la parte de Supporter Club, que está todo 50%. Si quieres apoyar a Lions, por ejemplo, está ahora en la mitad de precio todo. Si quieres conseguir las risas de Sideral, que está acá, está a mitad de precio ya todo. Recuerda que solo dura hasta el 20 de febrero, así que ten en cuenta eso, menos un mes. Pero es por si quieres ir a apoyar y tener ahí lo del DPC por menor precio, ahí está, puedes hacerlo.
Ahora, en el DPC de Fantasy ya estoy nivel 3 acá. Voy a conseguir, no sé cuántos cofres me van a dar. Creo que son 4 cofres son, gente, me he equivocado. Son 4 cofres que me van a dar. Y tenemos una semana extra. Esta solamente es una semana. No son, son 2 semanas donde va a haber finales regionales. Van a ser así. Las 3 semanas, las primeras 3 primeras semanas va a jugar, si no me equivoco, Sudamérica, creo. Es así, Sudamérica, Europa Occidental y China, algo así. Y Norteamérica, Europa Oriental y Sureste Asiático. Así va a ser. Tres regiones la primera semana, 3 regiones la otra semana y acaba. En esas 3 regiones, ¿cómo son las reglas de las finales regionales? ¿Habrá reglas para eso? No, no veo las reglas por ninguna parte. Supongo que acá ya aplicará quien juegue más partidas, espero yo. Así que haré un video aparte, otra vez haré un video, ¿no? Explicándote sobre eso. Y jugaremos la región de China, gente. Así que ya sabes, vamos a jugar la región de China. En esta cuenta supongo jugaré la región de China porque vamos a aumentar nuestras chances de ganar los 3 niveles, ya que necesitamos, estas semanas son para ganar 3 niveles más y conseguir un cofre más y fragmentos de Dota Plus, todo eso, pero un cofrecito más si conseguimos los 3 niveles. Así que no te olvides de jugar esto de aquí. Estaré haciendo el Fantasy ya la otra semana, analizando los equipos y todo eso, quién puede campeonar en cada lado. Y mañana voy a subir las recomendaciones y los secretos, trucos, consejos, trucos de lo que es el laberinto de Ganon, por si quieres allí pasarlo. No lo has pasado todavía y yo no te he podido ayudar porque las transmisiones no hago parte con todos. Lamentablemente hay mucha cola. Así que ya sabes, te voy a hacer ese video el día de mañana. Cuídate, nos vemos. Gracias por estar mirando la transmisión. Bueno, las transmisiones de stream, ahí apoyándome también en el torneo de la Claro Gaming en Apulí, la temporada 3, y también por seguir en este canal mirando los videos. Hasta luego, gente. Muchas gracias por mirar y nos vemos hasta la próxima. Cuídense y chao. Hasta luego.